estás pelado que no lo sucede nunca? Yo creo que necesitamos respetar el lugar que tenemos, y no es que discriminemos a nadie, ni que no nos guste el regidor propuesto, pero considero que se deben de hacer las cosas de una mejor manera, porque Puerto Vallarta necesita ese respeto y ese impulso, obviamente, para tener gente que pueda ayudar a sacar adelante a nuestro destino, como estamos trabajando fuertemente los empresarios en una promoción conjunta turísticamente hablando. Y bueno, hemos visto los resultados que acaba de arrojar Francisco, el director general, y son positivos, y yo considero que se debe pensar algo diferente. ¿Qué cosas? No tengo la respuesta correcta, pero ellos son los especialistas en el tema y sí necesitan trabajar en conjunto, como nosotros los empresarios estamos trabajando con el destino también. Ellos necesitan trabajar en conjunto por dar una mejor opción. ¿Sería un llamado a los regidores para que piensen su decisión? Yo creo que lo están pensando, obviamente. Yo creo que lo están pensando, al igual que todos nosotros. Y yo creo que van a buscar la mejor opción para que pueda quedarse al frente de este tiempo que queda. Pero todos hemos dicho que, como mencionó, Puerto Vallarta está viviendo un buen momento. Efectivamente, Puerto Vallarta está viviendo un buen momento y se está viendo el trabajo, el esfuerzo en conjunto de los empresarios, que por vez primera, se puede decir, mucho tiempo, se ha visto esa unidad empresarial en pro de Puerto Vallarta. El llamado es que se piense muy bien en qué es lo que vamos a proponer para que resulte la mejor manera para Puerto Vallarta. Finalmente, padre, ¿cuáles son las expectativas para Semana Santa de Pascua por parte del sector empresarial? Las expectativas siguen siendo positivas. Vamos a tener un lleno total en Puerto Vallarta y una derrama económica favorable. Siempre nosotros, empresarios, pensamos positivamente, aunque de vez en cuando nos llega el desánimo, pero tenemos que ser propositivos, impulsando al que siempre a la mejora. Puerto Vallarta está atravesando uno de los mejores momentos de su historia después del 2008, y tenemos que cuidar y fortalecer aún más, capacitándonos y dando mejores servicios. ¿Algún llamado a los prestadores de servicios, a las autoridades? Que sean respetuosos con el visitante, que usen el criterio, que no se cuadren, que ayuden a que puedan disfrutar sus vacaciones, porque eso viene, y que no se abuse de ellos. Simplemente que coadyuven para que ellos disfruten esas vacaciones aquí en Puerto Vallarta. En este momento Puerto Vallarta sufre una crisis en materia de recolección de basura. Esto puede ser pésimo, ya que van a venir miles y miles de visitantes. Es el llamado a que hacer un esfuerzo extra para mantener una mejor imagen de limpieza y higiene en Puerto Vallarta, para poder recibir mejor a los visitantes y puedan disfrutar su etapa vacacional. Muchas